nombre es Miriam Sueta. Tengo 41 años. Me dedico a la fotografía, trabajo en el Centro Cultural Recoleta. Saco fotos más o menos desde los 30 años. Mi mamá pintaba muy bien, ¿no? Pero luego se dedicó a la contabilidad, traicionó su vocación, bueno, se dedicó a la belleza desde otro lado, ¿no? Lo interesante es que cuando yo tenía un trabajo administrativo mientras estudiaba en la Escuela de Avellaneda, lidiaba con los sellitos, los expedientes, y ahí me di cuenta que yo empezaba a ser fotógrafa, porque cuidando la belleza del lugar, ¿no? De ese lugar donde Dios me había puesto, ahí empezaba a amar cada detalle y a valorarlo también, ¿no? Mis maestros principalmente, empecé con Alberto Goldenstein y Filiberto Mugnani en el Centro Cultural Rojas. Y luego ya en la Escuela de Avellaneda, una vez que rendí el examen y que quedé seleccionada para hacer esos 4 años de estudio. Y bueno, ahí como que me dieron toda esa capacidad técnica, ¿no? Que uno necesita como para vehicular lo que uno quiere comunicar. A mí me inspira la realidad. Yo cuando intenté definirme y decir, bueno, ¿quién es la foto? ¿Qué es la fotógrafa? ¿O quién soy yo? Digo que yo soy alguien que hace evidente lo que el mundo da por descontado. Entonces, es como estar con todo tu yo en la realidad y descubrís cosas que otros no ven, ¿no? Entonces, lo compartís y lo comunicás.